Si pasaron los jóvenes a su clase, los niños. No sé si los jóvenes tienen clase, ¿sí? Ensayo. Ensayo. Okay. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Saludamos a los que nos ven por internet desde México, Phoenix, Dallas, España, Perú. Un saludo para ustedes. Un saludo para Pastor Ana, que está en este momento preparándose para el domingo, y agradeciéndole a ella que me permita usar su púlpito. Es un privilegio para mí estar delante de todos ustedes, y como saben, para ella es un no es fácil dejar el púlpito, pero gracias a Dios me permite estar delante de ustedes y compartir desde la palabra. Amén. No sé si tenemos algunos anuncios, creo que sí. Sí, los que se quieran apuntar para los bautizos, es uno. La próxima conferencia es el sábado 27 de abril a las 6:30, 5:30. 5:30, ¿ok? Vayan pasando la voz, vamos allá a mandar a hacer las invitaciones, pero para los que pueden ir avisando, sábado 27 va a ser la próxima conferencia, si Dios quiere, la próxima presentación del libro, gracias, de Pastor Ana, en eso estamos trabajando, y gracias por estar tan felices. El próximo libro de Pastor Ana. Gracias. El cambio de horario fue a petición de mucha gente que dijo que preferían que sea en la tarde por la época de verano, creo que sí, algo así, ¿sí? Me quitaron lo de Pastor Ernesto, quería también ver lo de Pastor Ernesto, perdón. Me gustaría todas los anuncios antes de empezar. Viene Pastor Ernesto la próxima semana, primero Dios, llega abril 11, es martes, llega el 10. Algunos me preguntaron el domingo en la noche, o el martes, me preguntaron si iba a ser todos los días conferencia. No. Empezamos el 11, pero solamente son los días que hay servicio. Entonces, jueves, corrígeme, Charita, jueves y domingo. Okay. Y martes. ¿Martes es 11? 16. Perdón. Ok. Tengo tres secretarias. Entonces, martes. No, perdón, jueves, domingo y martes 16. Ok. Entonces, Pastor Ernesto, para los que no conocen, él fue el pastor de jóvenes de Pastor Ana y un gran mentor, una persona muy importante para nosotros y una persona de la cual podemos mucho aprender. Él va a estar aquí y... ¿qué se me olvida? Oh, el lunes 22, ya está confirmado, es la conferencia, es la reunión ministerial. Para los que no saben a qué me refiero, es la reunión que tenemos una vez al mes para todos los que son ministros en la iglesia o participan de alguna manera en el ministerio. Si usted está interesado en participar de alguna manera en el ministerio, le recomendaría que venga a esas reuniones. Son muy productivas y se habla, obviamente, de la palabra, pero en un ámbito más abierto para comentarios, para ejemplos y para poder discutir temas que normalmente no se pueden tocar en un servicio. El mes pasado fue muy, muy interesante y este mes va a ser mucho más interesante. Así que los que quieran estar ahí, es el lunes 22 a 6:30. Sí, de 6:30. 6:30 a 8 en el saloncito que usábamos antes para los servicios. ¿Ok? Creo que eso es todo. ¿Por qué no oramos antes de empezar? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias porque me usas para mostrar tu palabra, Señor. Te pido que lo que salga en mi boca sea tu palabra, tu voluntad y lo que tú quieras que yo diga. Gracias por permitirme estar delante de esta hermosa iglesia, Señor, de esta familia, Señor. Te damos gracias y te ponemos delante de ti este servicio y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Amén. Como les decía, es un privilegio para mí estar delante de todos ustedes, un honor y un gusto. Y gracias a Pastor Ana por permitírmelo y a Pastor Saúl por siempre apoyarnos en estos servicios. El tema
que les quiero presentar hoy, para los que quieren apuntar, para que no me pregunten al final, es Restauración de Zaqueo, es el nombre del tema. Muchas veces encontramos en la Biblia historias en las cuales los personajes llegan a conocer al Señor Jesús de alguna u otra manera. En algunos casos lo conocen personalmente, en algunos casos tienen encuentros con el Señor Jesús de una forma personal, de una forma que tuvieron un momento con el Señor Jesús. Y en otros casos obviamente solamente se habla de estas personas sin referirse a ellas con un nombre específico. Para los que tuvieron el privilegio de tener un momento con el Señor Jesús, muchos de ellos tuvieron de alguna u otra manera algún tipo de encuentro con Él. En muchas de estas historias leemos, muchas veces nosotros leemos esas historias, y me ha pasado a mí, yo podría ser uno de los primeros en decirlo, que muchas veces las leemos y decimos, bueno, qué bonita historia, qué interesante, qué bonito lo que pasó ahí, qué gran milagro el que ocurrió en ese momento. Pero lo que nunca hacemos es realmente analizar estas historias a profundidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que más me agrada a mí al momento de enseñar es analizar una historia de la Biblia y presentárselas a ustedes de una manera en que la puedan entender o tratar de que entiendan lo que se quiso decir en esa historia, y esperemos que en esta oportunidad pueda lograr lo que estoy intentando. Dicho esto, pues, quisiera que nuevamente analicemos la historia de Jesús y su encuentro con Zaqueo. Yo sé que ya hemos visto esta historia anteriormente, pero como les vuelvo a repetir, el hecho de estudiar una historia en la Biblia, muchas veces, como nos enseñó Pastor Ana, lo bueno de tener muchas versiones de la Biblia es que nos permite en cada versión encontrar una palabra que tal vez en la que leímos la primera vez no la notamos, y analizando la palabra nos damos cuenta que tiene algún significado en especial, y podemos de ahí estudiar a más profundidad la historia. No sé si la pantalla está funcionando. ¿Sí? Ok. Entonces vamos pues a escuchar la voz del Espíritu de Dios y dejemos que la palabra llegue a nosotros por el oír. Y por el oír va a entrar la promesa para que usted pueda realizar un acto de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír las promesas de Dios. Y eso es un levantamiento espiritual enorme. Al leer la historia de Zaqueo, y si me ponen la historia de Zaqueo, por favor. Al leer la historia de Zaqueo, muchos quisieran saber más de su vida. Yo mismo, cuando estuve estudiando la historia de Zaqueo, me preguntaba si de alguna manera pudiera yo conseguir más información de Zaqueo. No sé si a algunos de ustedes se les pudo ocurrir como a mí, pero me hubiera gustado saber pues si era una persona, tenía mucho dinero, obviamente, es lo que nos dice la Biblia, pero me hubiera gustado saber si era un borracho, si era un mujeriego, si era un jugador, un fumador, era alguien que tenía, aparte de su esposa, otras mujeres. Pero en la Biblia no nos dice esas cosas. Quisiéramos más información para poder tal vez relacionarlo con nosotros. Tal vez al estudiar Zaqueo quisiéramos decir, bueno, aparte de que era un cobrador de impuestos, quisiera saber si era qué cosas malas hacía para identificarme tal vez con él. Como les digo, muchas veces tratamos de encontrar en los personajes que se encuentran en la Biblia, en los personajes que tuvieron algún tipo de encuentro con el Señor Jesús, nos tratamos de identificar con ellos. ¿Para qué? Para que al final el resultado que se les dio a ellos lo podamos de alguna manera, no quiero decir adaptarnos, pero de alguna manera tomarlo para nosotros. Obviamente, si ustedes leen la historia de Zaqueo, no nos dice esa información,
aparte de la que ya está en la Biblia, que es de que era un cobrador de impuestos, de que era judío. En la Biblia no encontramos muchos detalles de la vida de Zaqueo. Tenemos detalles del encuentro con el Señor Jesús. De eso sí está, se puede decir, bien detallado. Sabemos que el Señor Jesús entró al pueblo, de que Zaqueo estaba muy interesado en conocerlo, muy interesado en verlo. Corrió hacia la multitud que estaba rodeando al Señor Jesús con la intención de poder tener tener un encuentro con el Señor, de verlo. Era la única, lo único que dice en la Biblia que la intención de Zaqueo. ¿Qué más sabemos de Zaqueo? Sabemos que era un pequeñito, sabemos que era un judío, por lo que podemos asumir que era una persona que tenía conocimiento de la ley judía. Obviamente, si ustedes estudian al pueblo judío, y una vez me acuerdo que trabajé para una familia que era judía, desde muy pequeños los niños tienen que aprenderse las leyes judías. No creo que las mujeres, no vi en eso. Yo me acuerdo que esta familia tenía dos niñas y un niño. A las niñas nunca los vi, pero al niño sí. Al niño lo llevaban todos los días que tenía que ir al templo a que aprendiera las leyes judías. Entonces, diciendo que Zaqueo era judío, asumimos, o tenemos que pensar, de que él sabía las leyes judías. Se las sabía, por lo mismo que les digo, que no hay ninguna referencia histórica donde nos diga que a esa edad o a ese pueblo no se les instruía en las leyes judías. Sabemos que trabajaba para el Imperio Romano, porque era el que cobraba los impuestos de los romanos para los romanos. Entonces sabemos que trabajaba para el pueblo romano. Obviamente también puedo deducir, y déjeme que estoy solamente deduciendo por lo que leo en la Biblia, que para trabajar para el pueblo romano debió de haber tenido algún tipo de conocimiento de las leyes romanas. No creo yo que los romanos contrataran a alguien que no tenía siquiera algún tipo de conocimiento de sus leyes. Sabemos que era jefe de los cobradores de impuestos, ¿ok? Un puesto muy mal visto por su propio pueblo. Entonces, el propio pueblo de Zaqueo lo veían a él como lo peor. ¿Y por qué? Porque tenía que ejercerlo con dureza. No era fácil para él tener que cobrar los impuestos, y obviamente él no lo hacía de la mejor manera. Lo que sí sabemos es que abusaba de la autoridad que el Imperio Romano le había dado. Y obviamente, si usted no ha leído la historia, se la recomiendo que la lea. En este momento la vamos a leer. Pero por lo que leemos en la historia, deducimos que era una persona que era muy fuerte con el pueblo judío, y era una persona que obviamente abusaba del poder que tenía. Y por lo que dice la gente cuando el Señor Jesús entra a su casa, y por lo que él dice al momento de ser convertido por el Señor Jesús, deducimos que era una persona mala, era una persona malvada, y ejercía su puesto como cobrador de impuestos de la peor manera. ¿Ok? Entonces tenemos que, gracias a este puesto, él habría amasado una gran fortuna engañando y robando a la propia gente de su pueblo. Entonces podemos decir que era un pecador perverso, un traidor para su propio pueblo, o en otras palabras, el malo de la película. Era el que todos odiaban en su pueblo. Tenía que vivir ahí porque era donde trabajaba, pero obviamente nadie en su pueblo lo quería. Pero como ya habíamos visto anteriormente en otras charlas que habíamos tenido, también era una persona curiosa. ¿Por qué deducimos que era una persona curiosa? Porque dice en la Biblia que él tenía mucha intención de ir a conocer al Jesús, de conocer a la persona de la cual todo el mundo hablaba. Ustedes saben que en esa época todo el mundo estaba hablando de Jesús, especialmente en el pueblo donde estaba llegando. El Señor Jesús venía de hacer muchos milagros, ir avanzando de ciudad en ciudad. Entonces la voz se corría de que venía el Mesías, venía el Señor Jesús, venía la persona que había estado haciendo milagros, había estado sanando enfermos, sanando ciegos, leprosos, había estado levantando muertos, había echado fuera demonios, había caminado sobre el mar, habría multiplicado peces y panes.
entonces, la curiosidad que él tenía por él era, era también una cualidad que él tenía. Era una persona curiosa. Era una persona que tenía mucho interés en saber quién era esta persona de la cual todo el mundo hablaba y de la cual todo el mundo se refería. Y asumo yo que antes que el Señor Jesús llegara al pueblo de Zaqueo, mucha gente ya venía, de los que lo seguían al Señor Jesús, llegaban al pueblo y se corría la voz. ¿Saben qué? Viene el Mesías, viene este Señor que cura, que sana. Entonces, dice en la Biblia que venía mucha gente alrededor del Señor Jesús. Zaqueo, como vamos a ver ahorita, era una persona muy pequeña. Entonces, tuvo que hacer es subirse a un árbol para poder ver al Señor Jesús. Entonces, si vamos a Lucas 19, del 1 al 10, en la versión... ¿Sí tenemos la Biblia de las Américas? ¿O cuál es esa? Sí, está. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. De ahí donde decimos que era una persona que tenía curiosidad, y más que todo curiosidad por conocer al Señor Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Entonces deducimos que había muchísima gente siguiendo al Señor Jesús. Ya que él era era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro, que es un árbol, para verle. Porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo de quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes eran esos todos? Eran la misma gente que estaba con el Señor Jesús. Entonces no estamos hablando de gente que no conocía al Señor Jesús, era gente que estaba con el Señor Jesús. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Entonces, si se dan cuenta ustedes, conforme vamos leyendo la historia, van viendo ustedes los puntos que yo les he dado al comienzo de la charla. Que era una persona malvada, era una persona pecadora. Y continúa diciendo: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. En esta versión no lo dice, pero me interesa leer esta versión por algo, ahorita se van a dar cuenta. En esta versión no lo dice, pero en otra versión que estudiamos anteriormente, dice que después de la cena, después de haber comido, para los que no estuvieron en esa charla, se las recomiendo que lo escuchen. El motivo por el cual me gustó esa versión fue porque es la única versión en español. Hay dos versiones más en inglés que lo dicen. Pero connotan que fue después de la cena que Zaqueo se levantó y le dijo esto al Señor Jesús. ¿Por qué la importancia de que fue después de la cena? Ustedes me dirán, Arturo, ¿por qué la importancia? Porque esto me da a entender que no fue una visita rápida. En mi país hicimos una visita de doctor, ¿no? Que entra, te mira, te abre la boca y se va. Fue una visita, digamos, que tomó un tiempo. Ustedes saben que en esa época cocinar no era como ahora que se cocina, se compra una pizza y ya está. En esa época para cocinar había que preparar todo el alimento. Entonces me interesó y me gustó esa traducción porque dice que fue después de la cena que él se puso de pie y le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo, y escuchen, esa es la parte que me interesa, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Si me gusta, por favor, Cristina, en el diccionario, el significado de la palabra restituiré. Si ustedes se dan cuenta, lo maravilloso que es tener diferentes traducciones, y para los que nos ven por primera vez, la parte de arriba de este... de la pantalla, tenemos muchas traducciones. Algunas traducciones se diferencian por una palabra, por
o por otra palabra, obviamente todas dicen lo mismo, pero en algunas se connota más una palabra que en otra. Como por ejemplo, en esta versión, no nos dice que fue después de la comida que Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor lo que iba a hacer. En otras versiones, no dice la palabra restituiré. Si no hay internet, ¿no? Lo pueden buscar en su teléfono y me lo pueden leer, por favor. Necesito que todos escuchen lo que significa la palabra restituiré. No es necesario que lo ponga en la pantalla, pero si alguien lo puede buscar en su teléfono y lo quieren leer o me lo quieren dar, yo lo leo, si tienen vergüenza de... Entonces, ¿por qué es importante tener muchas versiones? ¿Por qué es importante al momento de estudiar, sobre todo, tener muchas versiones? Porque uno encuentra palabras que, repitiendo nuevamente lo mismo, no en todas las versiones se encuentran. En esta versión en especial, me gustó que dice, se lo restituiré cuadriplicado. Entonces, para empezar, la ley judía y la ley romana obligaban a la persona que había robado a alguien que restituyera cuatro veces más lo que había robado. Entonces, por esto también yo deduzco de que él sabía las leyes, porque está aplicándose a él mismo una ley que era judía y una ley que también aplicaba para lo que eran los romanos. ¿Sí lo tiene? Volver algo a quien lo tenía antes. Restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Restablecer o poner algo en el estado que lo tenía antes. Dicho de una persona, volver al lugar de donde había estado. Ok, hasta ahí nomás. Entonces, sí escucharon todos el significado de lo que significa restituiré, ¿no es cierto? Sí. Ok. Yo le iba a hacer así con el dedo. ¿Le puedes subir a la pantalla, por favor? Ok, entonces el Señor Jesús tiene un encuentro, perdón, Zaqueo tiene un encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, Zaqueo, bájate del árbol, vamos a tu casa, quiero compartir un tiempo contigo. En algunas traducciones dice que le dijo, quiero quedarme en tu casa, en otras le dice, quiero ir a tu casa. Sí. El mío dice, restituir es devolver algo que le habían robado. Devolver algo que le habían robado, muchas gracias. Entonces ya nos quedó claro qué es restituir. Y acuérdense esa palabra porque la enseñanza de hoy, el núcleo de la enseñanza de hoy está en esa palabra. Yo ya había enseñado acerca de Zaqueo, no había visto esa palabra, y al ver esa palabra se abrió todo un nuevo panorama de esta historia. Entonces, el Señor Jesús le dice a Zaqueo, llévame a tu casa, vamos a cenar, cenan juntos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Zaqueo? No lo dice la Biblia, pero sí dice cuál fue lo que logró en Zaqueo las palabras que el Señor Jesús le dijo. Zaqueo se puso de pie y dijo, la mitad de lo que tengo se los daré a los pobres y de la otra mitad le pagaré a los que les debo o lo restituiré a los que les debo cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Entonces, en esta parte nos dice que no solamente se salvó Zaqueo, sino toda su casa. Es lo que dice el Señor Jesús al final de esto. Entonces, podemos deducir por las palabras que dijo Zaqueo, por las palabras que acabamos de mencionar, que la situación de un segmento de esa población, de la gente que vivía en esa ciudad, era de pobreza, porque si no, no hubiera dicho él, le daré la mitad a la gente pobre, ¿no es cierto? Si hubiera pura gente rica en esa ciudad, no hubiera dicho él, le daré la mitad de mis bienes a la gente pobre. Entonces deducimos que en esa ciudad había gente pobre y que sufrían por causa de él. Obviamente, él había sido el que se había quitado el dinero. Él había sido el que, de una manera mala, por decirlo de una manera, les habían quitado su dinero a estas personas. Ellas habían sido víctimas de sus fraudes y extorsiones. Pero la salvación que trajo el Señor Jesús a esa casa incluyó, y chequen esto, esa es la parte que me interesa que entiendan, la salvación que trajo el Señor Jesús a esa casa, la salvación que le trajo a él y por consiguiente a toda su casa, incluía la restauración de los defraudados por Zaqueo.
Que no le sorprende a ustedes nada, no sé qué hace, me paro una pata y le digo. Esto a mí me sorprendió. ¿Ok? Porque no solamente el Señor Jesús llegó y le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Comeamos, cenemos. ¿Qué más le dijo el Señor Jesús? No sé. Pero lo que sí sé que el cambio que hubo en Zaqueo fue tal de que él se paró y le dijo, Señor Jesús, la mitad de mis bienes se los daré a los pobres y de la otra mitad le restauraré a la gente que he engañado 4 veces más de lo que les robé. Entonces, nuevamente, la salvación que llegó a la casa de Zaqueo incluyó la restauración de los defraudados por Zaqueo. La salvación de Zaqueo lo ayudó a ver la necesidad de restituir el daño que había hecho. Restaurar el daño económico que había hecho a estas personas. Leamos el número 8 nuevamente. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo se había hecho rico siguiendo las artimañas de su corazón que actuaban en desobediencia y con maldad. Esa es la manera en que él se había hecho de este dinero. Ahora está obedeciendo, pero en un sentido distinto. Al ponerse de pie delante del Señor y decirle voy a hacer esto y esto y esto con mi dinero, nos demuestra que él estaba actuando y estaba obedeciendo de una manera distinta. Contrario u opuesto a los resultados que antes había conseguido. Antes había conseguido defraudar, engañar, robar, pero ahora teniendo él, el Espíritu de Dios en él, estaba actuando de una manera diferente. Ahora estaba obedeciendo a algo distinto, ya no lo estaba haciendo con el mismo espíritu de antes. Ahora tenía un nuevo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Nadie había podido mover a Zaqueo a hacer lo que estaba haciendo. Sabemos que Zaqueo trabajaba para el pueblo romano. Ellos nunca le habían obligado a entregar el dinero, ni nunca lo iban a hacer. Pero también sabemos que Zaqueo era judío, que sabía las leyes judías. Pero sin embargo, ni siquiera la ley de Moisés y las tradiciones judías, habían podido abrir la mano de Zaqueo ni el corazón de Zaqueo para poder entregarle o devolverle a los pobres lo que le había robado. Pero una conversación con el Señor Jesús sí logró eso. Digamos entonces que la visita de un hombre lleno de gracia y de verdad pudieron traer la salvación para la casa de Zaqueo. No sé si ustedes no lo ven así, pero les vuelvo a repetir, cuando yo leí esta parte fue un nuevo entendimiento de la conversación que había tenido el Señor Jesús con Zaqueo. Porque no solamente lo había dicho, ¿sabes qué, Zaqueo? Ya eres salvo, tú y tu casa. Sino que al momento de Zaqueo decir, voy a restituir a todas estas personas, de alguna u otra manera, la salvación que el Señor Jesús le había dado a Zaqueo, lo había, no sé si usar la palabra obligado, pero lo había hecho, lo había convencido de que tenía que restituir a las personas a las cuales se le habían engañado. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Voy a dar la mitad a los pobres y hasta ahí nomás quedó todo. Hubiera sido un acto, obviamente, bueno, pero lo que a mí me llama la atención fue que él haya dicho, voy a restituir a estas personas a las cuales yo he engañado, a las cuales yo he robado. Y eso quería yo que sea el núcleo de esta enseñanza. Porque ¿cuántos nosotros aquí? Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, bueno, Arturo, está bonita la enseñanza, pero ¿en qué lo puedo aplicar yo? Debe haber alguien acá que en algún momento engañó, hirió a alguien, le robó a alguien, y que debe pedirle al Señor, decir, Señor, pon en mi corazón y pon un momento divino en el cual yo pueda tener ese encuentro con esa persona y restituir lo que hice.
Este hombre es considerado un perverso, nuevamente, un pecadorazo, decían algunas personas. En pocas palabras, era una persona muy mal vista por su pueblo. Pero ahora tiene un corazón tan bueno que está haciendo cosas realmente, tal vez a la gente que lo estaba viendo en ese momento, cosas locas. Revisando algunos libros, algunas cosas, no encontramos ninguna evidencia donde nos diga que había alguna ley judía que obligaba a una persona millonaria, a una persona rica, de dar la mitad de sus bienes a los pobres. No hay. De que hay una ley de que diga que tienes que dar 4 veces lo que robaste, sí. Pero de que diga que alguien que llegaba a ser rico tuviera que dar la mitad, no hay. Entonces, no hay ni judía ni romana. Entonces, lo que quiero decir acá es que fue la conversación con el Señor Jesús lo que hizo que Zaqueo cambiara su manera de pensar y su manera de ver las cosas. Que se parara y dijera: Señor, voy a entregar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Yo me pregunté, ¿qué está pasando en ese corazón? ¿Quién está influyendo en él? ¿Quién lo está alumbrando? ¿Quién le está hablando al oído y nada más él lo oye? ¿Quién está haciendo negocios con él de manera que está creyendo algo, Zaqueo? ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús en esa conversación? ¿Qué le dijo? Que si tú dieras la mitad, se te devolverá. No sé. Pero ¿qué les estaba diciendo el Señor Jesús que hizo que Zaqueo creyera en algo? Él ya no estaba reteniendo lo que tenía. Él ya está desprendiendo algo para que, como todos sabemos, vuelva a ti multiplicado. Hay algo que no es visible a los ojos. Hay algo que le está transmitiendo ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que lleva a Zaqueo a querer restituir a los que defraudó. Y espero que esta noche, con este mensaje, yo sé que no es para todos, pero debe haber uno ahí que me diga o que diga a sí mismo: Señor, yo hice daño, ya soy salvo, pero nunca restituí lo que hice. Dame la oportunidad, dame el encuentro divino para poder empezar a restituir. La cosa más importante que nos debe de interesar es que el Señor Jesús lo salvó y lo perdonó a él y a toda su familia. Que al tener ese encuentro, su vida dio un giro impresionante y que nunca volvería a ser igual. El Señor Jesús lo restauró a él y, poniendo en él su espíritu, Zaqueo tuvo la necesidad de restaurar económicamente a las personas a las cuales había defraudado. Señores y señores, si usted se dice ser un salvo, si usted se dice que es un hijo de Dios, pero no siente esa necesidad de restaurar algo que haya hecho a alguien en su pasado, yo estaría francamente pensándolo. Porque con esta enseñanza nos damos cuenta que el Señor Jesús, al hablar con Zaqueo, no solamente lo salvó a él y a toda su casa, sino que puso en él una necesidad de restaurar a las personas que él había defraudado. Nuevamente, yo sé que no a todos les debe de estar gustando este tema, pero ¿cuántos de aquí sabemos que debemos de pedirle al Señor una oportunidad, un encuentro con esa persona a la cual en algún momento defraudamos, para restaurar esa relación y que ahora, siendo hijos de Dios, tenemos esa necesidad? Quisiera ahora que veamos otra historia en la Biblia. Si me llevas a Génesis 25, del 27 al 34, por favor, en la Reina Valera 60. Entonces, el núcleo de mi tema es la necesidad que el Señor Jesús pone en nosotros de restaurar, en este caso, en el caso de Zaqueo, económicamente, a alguien que se le hizo un mal. Obviamente, estudiando esto, me di cuenta que hay cosas que, y no quiero entrar en detalles ni ahí, pero hay cosas que ya son difíciles de restaurar,
Pero hay ciertas cosas, y este es un ejemplo, el ejemplo de Zaqueo, que se pueden restaurar. ¿Quién no puede acercarse con una persona que le engañó, que le robó, y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te robé, quiero restaurar eso, dime cómo puedo hacer. Es algo que deben hacer en nosotros. Es algo que si usted no lo está sintiendo, espero que a partir de esta noche el Señor les hable y tengan esa necesidad que tuvo Zaqueo, de decir, ¿sabe qué, Señor? No solamente voy a dar la mitad de mis bienes, sino que voy a restituir a las personas que les hice daño. Génesis 25, 27 al 34. Ok. La Biblia nos muestra otra historia. Este es el caso de dos hermanos. Si no han escuchado esa historia, se la recomiendo que las lean. Es muy larga, entonces no vamos a entrar en toda la historia. Pero es de dos hermanos donde uno le hizo daño al otro. La historia de Jacob y Esaú. Donde vemos que Jacob engaña a su hermano Esaú para hacerse él de los derechos como hijo mayor. Vamos a leer partes de la historia donde por puntos podemos ver lo que les quiero mostrar con esto de tener la necesidad de restaurar algo malo que hicimos. El 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Y está hablando cuando ellos ya nacieron, cuando ellos ya crecieron. Dice que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. El 28, y amó Isaac a Esaú. Isaac era el padre de ambos, descendiente de Abraham, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer del guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió. Entonces tenemos que Jacob está cocinando en su casa, está preparando unas ricas lentejas, y viene Esaú y le dice, ¿sabes qué? Dame un poco de la comida que estás preparando. Dice, acá dice, en esta versión dice, véndeme. Véndeme en este día, y Jacob le respondió, cuando Esaú le pidió el plato de comida, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura, perdón. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Entonces, en esta parte vemos que Jacob quiere la primogenitura de Esaú, se la vende por un plato de comida, y Esaú se va como si nada hubiera pasado. Primer punto. Jacob engaña a su hermano y le roba la primogenitura. ¿Por qué vimos engaño? Porque obviamente nadie vendería la primogenitura por un plato de comida. Veamos ahora Génesis 27, del 1 al 29, por favor. Aconteció que cuando Isaac envejeció, Isaac era el papá de ellos dos, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, Rebeca era la esposa, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Perdón. Entonces Rebeca habló con Jacob. Recuerden que Rebeca prefería a Jacob por ser el hijo más tranquilo, dice acá. Diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo me muera.
Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Entonces la mamá se estaba poniendo de acuerdo con el hijo menor para robarle la primogenitura o la bendición del papá que le tocaba a Esaú. Y dijo ella, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, entre los dos estaban tramando robarle. Ya de por sí, Esaú le había cedido la primogenitura a Jacob, pero obviamente necesitaban la bendición del papá para que ésta se diera, para que ésta fuera, no sé cómo decirlo, para que ésta fuera realmente una bendición de su padre, ¿no es cierto? Entonces dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces, estamos viendo toda la preparación que hicieron ellos dos para engañar al papá, ¿no es cierto? Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Ya me imagino yo a Jacob caminando con... Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Mentiroso, ¿no? Y echó como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac no era tan tontito, quería asegurarse. El 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Ok, yo creo que hasta ahí fue suficiente. Entonces vimos que con todos los engaños que prepararon, consiguió Jacob lo que tanto quería, que era que el papá lo bendijera. Yo creo que sí es necesario leer el resto. Sí. Perdón, porque ahí le da la bendición exacta. Entonces estamos en el 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo porque yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren.
Entonces le dio realmente la bendición completa a él. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces, segundo punto, después de lo que pasó, Esaú aborrece a Jacob y jura matarlo. Veamos ahora Génesis 28, del 10 al 22, por favor. Entonces, después de todo lo que hizo Jacob, con obvias razones, Esaú lo aborrece y jura vengarse de él matándolo. Salió pues Jacob de Bersabé y se fue a Arán. Aquí, si ustedes leen anterior a esto, su hermano ya llega, se da cuenta que lo engañó, dice que lo va a matar. La mamá le dice: ¿sabes qué, Jacob? Agarra tus chivas y salte aquí porque tu hermano te va a matar. Entonces, agarra sus cosas y se va. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El 12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué tan importante era la bendición de su padre? De que cuando él se encuentra con el Señor, pero con Dios, cuando él sueña con Dios, Dios le dice: a ti te entregaré estas tierras. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Tengan en cuenta que todo esto era para su hermano, por ser el primogénito. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que al engañarlo no le robó, no se me ocurre ahorita nada, un poco de ganado. Le robó toda la bendición que Dios tenía para él. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, esto también es importante, e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces le está poniendo condiciones a Dios para que él sea su Dios. Es importante esta parte que dice: y si volviera en paz a casa de mi padre. ¿Ok? Entonces, tercer punto, Jacob tiene un encuentro con Dios, que es lo que acabamos de leer. Jacob tiene un encuentro con Dios. Cuarto punto, el Señor restaura y prospera a Jacob. No vamos a leer toda la historia, obviamente, porque es muy larga, pero si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta de qué manera el Señor prosperó a Jacob y de qué manera lo bendijo. De tal manera que cuando él regresa a su pueblo, no reza solo, no reza con una esposa y un hijo, reza con mucha, mucha gente. Entonces, el Señor restaura y prospera a Jacob. Veamos, para poder ver eso un poco, Génesis 32, por favor. Entonces, aquí ya Jacob pasó mucho tiempo en otras tierras, se casó,
Tuvo muchos hijos, tuvo muchos esclavos, mucho ganado. Tendrían que ustedes leer la historia para ver realmente de qué manera el Señor lo bendijo, cómo le prometió que lo iba a hacer. Y estamos llegando a la parte donde él ya decide regresar al lugar donde él había nacido, al lugar donde estaba su familia. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Entonces él, después de haber sido grandemente bendecido por el Señor, decide regresar a su tierra. Está regresando con todo lo que tenía, pero con el temor y recordando lo que le había hecho su hermano. ¿Ok? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. El Señor Jesús tiene Jacob tiene un encuentro con el Señor, con Dios. Al momento él de ver la bendición que el Señor le da, obviamente, como lo vuelvo a repetir, tendrían que leer todo para darse cuenta, él cambia su manera de ver a Dios, y ahora al regresar a su tierra, está tratando él de estar en gracia con su hermano, ¿ok? Manda a gente primero a decirle: voy avanzando, voy llegando, traigo tal y tal cosa. Él no simplemente se aparece en ese lugar, sino que prepara el terreno antes de llegar. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¡Ah, caray! Cuando le dijeron eso, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. Primer punto, él tenía un cargo de conciencia por lo que había hecho, obviamente, porque si a mí me dicen: viene tu hermano con 400 personas, digo, bueno, me va a hacer una fiesta. No, él dijo: viene con 400 personas, viene a hacerme algo. Segundo punto, era tan grande el campamento que tenía que tuvo que dividirlo en dos partes. Y él dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, entonces él tenía en su mente que su hermano venía con intenciones de atacarlo. El otro campamento escapará. Obviamente, después de lo que él le hizo a su hermano, robarle la primogenitura, lo menos que él podía pensar era que él tenía intenciones de hacerle algún daño. Era lo mínimo que podía pensar. Sigamos leyendo. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento, lo atacará, y otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué traducción es esta? Ok, se nota media. Ok, sigamos leyendo. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces le está diciendo al Señor: tú me prometiste algo. Tú me dijiste que iba a ser próspero, que iba a tener mucha descendencia. Entonces, yo a veces digo, a eso me refiero cuando digo, pídanle al Señor un momento de divino para encontrarse con una persona que usted le hizo daño. Porque obviamente uno piensa, bueno, si a esta persona le hice daño, dudo mucho que quiera verme, dudo mucho que quiera saber de mí. Pero él, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Le estaba diciendo al Señor: Señor, tú me prometiste algo. Tú me prometiste que iba a ser próspero, tú me prometiste, dame gracia con mi hermano.
Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. ¿Qué estaba tratando de hacer Jacob? Estaba tratando de restituir lo que había hecho con su hermano. ¿Okay? Es el porqué de que estamos leyendo esta historia. Sé que es larga, sé que es mucho, pero quiero que entienda qué hizo él, qué lo obligó a salir de su casa, qué hizo en el tiempo que estuvo fuera de su casa y cómo regresaba a su casa, cómo regresaba a su tierra. Regresaba plenamente bendecido, pero con la angustia de que le había hecho un mal a su hermano y que tenía que restituir lo que había hecho. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirías: es un presente de tu siervo Jacob. No le dices: es un presente de tu hermano Jacob. Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Entonces Jacob iba preparando el terreno para su llegada. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó. Bueno, eso ya no. Ok, entonces. Veamos Génesis 33, por favor. Vamos a saltarnos al 33. ¿Sí están viendo el punto del tema? ¿Sí están viendo lo que quiero llamar yo el núcleo del tema, ¿no es cierto? Que es pedirle al Señor Jesús, pedirle a Dios, si es que ya es nuestro Señor, que ponga en nosotros esa necesidad, y la quiero llamar así, de restaurar a quienes, y mi énfasis es en esto, económicamente les hayamos hecho algún daño. Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. ¿Cuántos quisieran tener un tipo de encuentro así con alguien que ustedes? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? O sea, con las personas que habían ido antes de él con los regalos. Y Jacob respondió:
el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Wow. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pidámosle gracia al Señor delante de quien hemos. Para finalizar, cuando el Señor cambia nuestro corazón, cuando sufrimos esa transformación hermosa que el Señor logra, siempre, siempre va a haber un deseo por restaurar el daño que hayamos hecho a alguien más. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Gracias por habernos mostrado tu palabra de la manera más simple, Señor, de la manera más entendible. Gracias por haberme usado esta noche para hablar tu palabra. Y Señor, ahora nos ponemos de acuerdo para entregarte a ti, Señor, lo que a ti pertenece. De lo tanto que tú nos das, Señor, traer a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, porque tú nos comandas de que no vengamos a tu presencia con las manos vacías. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Amén. Pasen adelante con sus ofrendas y sus diezmos, por favor. Creo que no nos podemos de pie, por favor, para despedir las ofrendas. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso. Ahora inclinamos nuestros rostros para ser despedidos. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios te guarde y el maligno no te toque. En el nombre de Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el domingo.